Con los Estados Unidos nosotros queremos tener buena relación, por supuesto que sí, pero una relación de iguales, de tú a tú, como la queremos tener con los países que al pueblo venezolano le tiene que convenir tener una buena relación. O sea, nosotros tenemos que ser, exportamos nuestro principal recurso, que es el petróleo. Es una estupidez pelearse con los Estados Unidos, como sería una estupidez pelearse con Brasil, como hay que tener relaciones con China, como hay que tener relaciones con el mundo donde hay democracia. Habló con Capriles sobre las actuales relaciones que existen entre Venezuela y Cuba, teniendo en cuenta los miles de barriles de petróleo que actualmente recibe la isla a diario, entre otras muchas cosas. Quisimos saber qué haría él si fuera electo presidente. No está planteada ruptura de relaciones con ningún país del mundo. Como se haya llevado una determinada relación, no necesariamente tiene que ser de la misma forma, ¿no? Pero no está planteado que un cambio de gobierno en Venezuela signifique descalabro para los cubanos. Yo sí quiero mandarle un mensaje de mucha tranquilidad, de mucha confianza. Los venezolanos vamos a jugar a la democracia. Y los venezolanos tenemos derecho a elegir nuestro presidente, a elegir un cambio de gobierno, a cerrar un ciclo y abrir otro ciclo. Pero un cambio de gobierno no va a significar descalabro para Cuba.